gusto en saludarle. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va, amigos míos? Paré un momentico. Estamos por acá tratando de mirar un poco fútbol, la Copa América, la Copa Europa. Y bueno, espero que a algunos de ustedes les vaya bien en hoy sábado. Pero hay otros que no les va para nada bien y sufren las miserias y las consecuencias de ese régimen. La mayoría de los cubanos, indudablemente. Pero Pastorita, en San José de Alá, en mi Mayabeque querido, Pastorita sigue con su guararé. El pasado jueves, señores, este jueves, falleció una señora ahí, Pastorita. Señores, no había carro fúnebre para llevarla para la funeraria. No había. Una vez más, un cadáver. Personas que no tienen ni derecho a vivir, tampoco tienen derecho a morir tranquilamente. Y esta señora, que en paz descanse, que el Señor la tenga en la gloria, luz para su alma y fuerza para su familia. Pero esta familia, a pesar del fallecimiento de su ser querido, esa persona que amaban y querían y que cuidaban, señores, tuvieron que buscar un cocotaxi para llevarla para la funeraria de San José de las Lajas en Mayabeque, Cuba. Quizás algunos no sepan lo que es un cocotaxi, pero así es. Un cocotaxi tuvieron que llevársela para allá, para la funeraria de San José de las Lajas, porque no había carro fúnebre. Y ese mismo jueves, ahí en el hospital de San José de las Lajas, señores, habían 4 fallecidos. 4 fallecidos más. ¿Y cuáles son las causas? ¿De qué mueren? Y no hay en qué llevarlo para la funeraria. Yo lo decía ayer, que conozco testimonio de médicos amigos míos que están padeciendo y sufriendo porque ven morir a sus pacientes, porque no tienen recursos para salvarle la vida. También lo decía, que no basta con lamentarse, basta con parar entonces el sistema ese, el horrendo e inoperante sistema. En Santiago de Cuba hemos visto millones de, unas cuantas imágenes de cantidades de muertos, cantidad por montones, lo nunca visto en Cuba. ¿Y de qué se mueren? Reitero, pregunto. Y a Canel, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir ahí aferrado al poder? Y ustedes, por lo mismo, ¿van a seguir aguantando toda esta cosa? Entérate Mayabeque, la página tuya de Entérate Mayabeque, que me criticas, que dices, que yo digo mentira. Bueno, no me has podido decir nunca más nada, porque no tienes valor, porque no tienes la razón, porque no te asiste, porque sabe que hago una prensa libre, que ahora soy libre y ahora sí puedo hacer una prensa libre de verdad, como siempre soñé. Pero deseo hacerlo un día en mi país, poderlo hacerlo ahí en mi cubita. Señores, terrible. En un cocotaxi se llevaron a esa señora que falleció el pasado jueves. Los familiares la llevaron así para la funeraria, un cocotaxi. Y así está San José de las Lajas. Así está. Pero de todas las provincias no tienen carro fúnebre. Lo hemos visto llevándoselo en una carretilla, carros que se caen con el féretro. Se verán horrores. Date vivo, Pelencho. Pelencho, tú no te mueras, por favor. No te mueras para que sigas viendo las atrocidades del régimen. O para que sigas viendo, o para que veas algún día cómo el pueblo sacó al régimen del poder. Dios los bendiga y que en paz descanse esta señora que falleció el pasado jueves y que no tuvo un carro fúnebre para llevarla para la funeraria de San José de las Lajas, ni en su último momento pudo descansar como Dios manda. Fuerza para esa familia y bueno, ese es el sistema. Ahí está, y hoy le pasó a su familia, mañana le puede pasar a la suya, a la mía. Dios quiera que no. Dios quiera que lo que podamos hacer algún día es tener propiedad privada, con servicios fúnebres privados, donde va, no va a faltar el carro, no va a faltar el combustible y no te va a faltar nada. Dios los bendiga, hermanos míos. Que tengan un buen fin de semana entre lo que cabe. Bendiciones.